Buenos días, my lovelies. ¿Cómo estáis? Espero que fantástico. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlog semanal. Y en este vlog voy a estar haciendo pues varias cosas. Ya habéis visto que tengo hecha una lista, un to-do list. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es pintar a esta pequeña witch. Es algo que tenía y un poco atravesado, y es que me apetece mucho terminar esta serie porque la empecé, bueno, es de El Reto, os pongo en situación, es del reto de Witches on a Week, y la verdad es que hice 4 previas de varios colores, lo tiré todo por colores, y esta que es la blanca, pues tenía muchas ganas de hacerla, pero se había quedado un poco ahí, y no, como que no sacaba tiempo así para poder hacerla. Pero bueno, el caso es que para hacer este diseño pues me inspiré, ya que era como la bruja blanca, me inspiré pues en todo temática de nieve y cosas así, como que yo quería que transmitiera así como mucha calma, o que, vamos, que transmitiera, no sé, como mucha paz. Por eso está así como en esta postura, sentada, así como bastante tranquila. Y como es una bruja de nieve, ella está acostumbradísima a estar en frío, por eso ya no va ni abrigada ni nada, lleva solo una túnica y así. Lo que estáis viendo, lo que acabáis de ver acerca del sombrero, es algo que pasa mucho en los procesos de ilustración, en los procesos así de trabajo, y es que tú tienes una idea previa y luego, como cuando lo ves así ya hecho, como que no te hace mucho la idea, o como que no te encaja demasiado con lo que quieres, con lo que al final lo acabas cambiando, que eso ya lo veréis. Esta witch además está como muy relacionada a eso, con la naturaleza, y sobre todo tiene como un compañero zorrito que está ahí al lado, y como que son una especie de almas gemelas. Por eso tienen como elementos muy muy parecidos, y elementos eso, como el color de la punta del pelo, o por ejemplo todas las rayitas que tienen así, o las puntitas así de las patitas en negro, y ella por eso también tiene las manitas en negro. Y luego, bueno, pues como es una bruja, pues por supuesto tiene que tener, no sé, estrellitas, tiene que tener así su decoración de plantitas, porque siempre me encanta ponerle decoración así como de plantitas a todo. Y pues ahora mismo eso, estoy haciendo como lo que sería el fondo. Al principio habíais, no sé si os habéis fijado que el fondo era diferente, pero sí que es cierto que luego pensé en que como el resto de witches tiene todas el fondo pues como con fondo completo, no haciendo ninguna forma así como esta, que era una forma más ovalada el fondo, decidí cambiarlo y hacerle pues eso, como una decoración de estrellas y así por detrás, para darle así como un toque como más mágico y más onírico. Y sobre todo eso, teniendo en cuenta el que es una serie lo que quiero hacer, y como es una serie, cuando vayáis a hacer una serie, que sepáis que tenéis que tener muy en cuenta qué puntos clave son los que se tienen que como que más o menos repetir en cada imagen. Y nada, aquí ya estoy como dando un poco los últimos detalles, y como os podéis ver, o como os decía, ahí están las manos en negro. Parece un poco raro, pero la verdad es que a mí me gustaba bastante el diseño. También le da como un punto de foco, un punto en el que de atención, ¿no? El centro de atención de la ilustración está ahí, donde llevar la mirada según ves la imagen. Y me gustaba eso, como, no sé, un montón hacerle ese detalle. Y luego pues lo único que queda es darle algún detalle más, como para enriquecer así la imagen y que no quedara a lo mejor, no sé, tan plana. Pero bueno, yo creo que eso, que ahora de momento es lo que voy a hacer. Ahora vais a ver el final. Y nada, espero que os guste y espero que sigáis viendo este vídeo, porque vienen más cositas. Y así, ahora nos vemos.
it got a very good reaction from everyone. So. Buenas, otro día más por aquí. Y es que hoy me toca, entre otras cosas, pintar este pequeño monstruo que veis. Jo, es fantástico. Mirad este color. Me gustó pintarlo de amarillo principalmente para que destacara de la pared y destacara un poco, porque al final todo era como demasiado blanco así donde estaba. Y este amarillo, no sé, como que tengo una especie de época de amarillo. Y todo el rato elijo colores que tengan que ver con amarillo, o cosas que tengan que ver con amarillo, o cosas que sean amarillas. Por eso yo creo que ahora lo vais a ver, ha quedado bastante guay. Un parón después de todo el trabajo. Este es otro día en realidad, y lo que estoy haciendo es plantar plantitas de tomate. Estas plantitas vienen de unas semillas que me dio mi hermana, pues en realidad hace un par de años. Y es que el primer año que estuve aquí en Inglaterra sí que conseguí unas plantitas de tomate y crecieron muchísimo y fue genial tenerlas, aunque fuera dentro de casa. Pero el año pasado, la verdad es que con el tipo de casa que teníamos y con el tiempo que hizo y todo, como que no fue demasiado bien, así que al final no pude poner nada. Pero este año, después eso de tener ahí las semillitas esperando durante tantos años, por fin decidí de ponerme ahí a plantarlas. Las puse primero eso como los semilleritos, y es que crecieron rapidísimo. Al final yo creo que entre el calorcito de la casa y toda la luz que le daban en esta nueva casa, jo, es que se han hecho enormes. Y es que todavía este vídeo es de hace unos días y vamos, en el siguiente os los enseñaré porque están enormes. Son 20 plantitas que yo creo que en sí intentaré como dar o regalar o algo así a mis amigos o algo así. Y pues nada, y ahora lo que vais a ver, a pesar de que no se ve nada, es que tenemos un nuevo gatito de acogida. Este pobre vino y es muy, muy asustadizo, por eso de momento está ahí en su casita. Y bueno, seguimos porque todavía quedan cositas por hacer, amigues. Thank you.
¿qué tal? Paso por aquí como muy rápido, solo para saludar, que no he salido en todo el vídeo. Para quien no me conozca, yo me llamo Patricia, soy ilustradora trabajando en Inglaterra. Y pues llevamos aquí como unos 8, no, hoy es el octavo, noveno día de cuarentena. No sé si puedo decir cuarentena, porque veo por ahí otros youtubers que lo censuran y todo. Bueno, no tengo ni idea. El caso es que paso por aquí, eso, para hacer como una pequeña actualización. Aquí, a pesar de todo, sigue habiendo, yo creo que bastante más gente de la que debería por la calle, pero bueno, como es algo que yo no puedo hacer nada, pues así está la cosa. Quería también hablar un poco acerca de cómo está yendo la tienda, y es que cuando empezó el lockdown, que se llama aquí, que es como la cuarentena o el confinamiento, las ventas de mi tienda pararon de golpe y fue algo que me generó muchísimo estrés y muchísima ansiedad, porque a ver, aunque no es como todavía un volumen gigante, más o menos tengo una cantidad de listings ya más o menos aceptable, con lo que, oye, más o menos iba tirando bien la cosa. Pero claro, hace una semana y media sí que todo paró de repente, y eso me genera un sentimiento bastante interesante de ansiedad y de estrés. Pero bueno, la verdad es que eso, pasado este tiempo, yo creo que también la gente se va haciendo un poco a la nueva vida que estamos teniendo y se está un poco reactivando otra vez. Con lo que doy millones de gracias, pero millones de gracias, porque al final, claro, esto es mi medio de vida, como con muchísima gente que es como artesana en cierta medida, o que tiene una tienda online y que es su manera de, pues eso, de poder conseguir ingresos. Así que eso, os doy muchísimas gracias y nada, no me enrollo más. Voy a seguir estos días, al final, como hay tanto tiempo, pues generando un montón más de contenido y generando un montón más de productos en la tienda, que ya tengo ahí cositas. Y bueno, no digo más historias, que ya me estoy enrollando. Espero que tengáis una muy buena semana, que tengáis por ahí a la familia, a los amigos muy bien. Y nos vemos dentro de muy poquito, como siempre. Un dedito si os ha gustado, porque me ayuda un montón. También si os suscribís y poco más. Chao.